¿Y qué decía Arturo? Arturo le da lo mismo. Voy a, es no, que nunca había conocido a alguien tan inútil como tú. Estoy a puertas del momento más importante y breve en mi vida, por lo que me estoy jugando. O sea, estáis tocando los millones si pasa el día. ¿Estás nervioso? Ansioso. Muchachos, vamos, por favor, ya no queremos más espera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moviendo! Uno, dos, tres. Bienvenidos a la granja y bienvenidos a uno de los momentos más emocionantes de esta aventura. Hoy son cuatro participantes, una mujer y tres hombres que han puesto toda la garra, todo el empeño y toda la fuerza en cada uno de los instantes decisivos de este juego. Pero a pocos metros del final, uno de ellos deberá abandonar esta competencia. Mientras aguardan en la calma noche este minuto, en la última luna de la granja, Gerardo, el gran maestro, llega para compartir una cena de despedida. Era, no sé, pasar una cena con ustedes, recordar quizás el principio, cuando recién los conocí. Yo pienso que, a ver, en sí, yo lo vi llegar a ustedes como, como personas dependientes de una sociedad, del sistema, tú mismo. O sea, para ti era muy fácil necesitar. Si queríais un pollo, ir al supermercado y comerte un pollo. Por eso es que quizás en un principio le costó mucho decidir si matar una gallina, hacer cosas en la huerta, ¿no es cierto? Porque están acostumbrados de esa forma. Pero eso yo creo que como persona lo ha enriquecido, ¿han tenido alguna experiencia? ¿Qué opina usted, Arturo? Yo creo que lo más difícil es adaptarse a un ambiente totalmente distinto a lo que tú estás acostumbrado a ir. Un ambiente ajeno, pero total. En cuanto a todo, o sea, el lugar, estar con gente distinta, encerrado, 24 horas al día, la monotonía, ¿me entendió, no? Obligado, o sea, a compartir. Obligado, claro, en un lugar que nunca pensaste que iba a estar también. Pero yo creo que de todas lo que he pensado, que todas las experiencias, buenas o malas, se saca algo valioso. O sea, para mí esta experiencia, en lo que viví fue mala, o sea, lo pasé muy mal, pero me va a dejar cosas muy buenas. No, yo pasé hambre. Tú soy Franco Gerardo, yo pasé hambre. Sí. Yo lloré por comida, güey. No sé. ¿Lloraste por comida? Sí. No, cuando me enfrenté a esos galletones día y mañana y yo dime que galletón. No, yo, bueno, sí. Yo pasé hambre. El colapso en ese momento era terrible. O sea, estaba ahí solo, con 20.000 moscas encima tuyo, cagado de hambre. Imagínate que compartiendo con gente que no tenía afinidad. En una oportunidad. Déjame terminar. Perdón. Compartiendo con gente que no tenía afinidad. Porque imagínate estar en un grupo en donde. Yo lo único que decía era el lote malo que entró esta cuestión. No, está loco, yo sufrí mucho, weón, mucho. Yo me comí muchas cosas, también muchas veces me fui a llorar al baño. Ahora, lo que siempre yo vi en ti, que siempre las cosas no te gustaban, alegáis. Esto no me gusta, esto no lo quiero, no me interesa, y después lo disfrutáis de una manera. Y bien disfrutado, porque después decías, oye, claro. Esto es lo más rico que yo he probado. Sí. A ti nunca te vi, digamos. Flaquear por eso, alegar en un aspecto eso, pero dentro de sí lo sentía igual, te lo guardaste para ti interiormente. Sí, yo como te conté, sí sentí hambre más que nada, nunca estuvo urgido. Lo que pasa es que yo la verdad venía predispuesto para algo peor. ¿Y qué era lo más que le molestaba? Cargar el coloso con mierda. ¿Sí? Y lejos el huerto. A mí igual. Lejos. O sea, una yo, ¿sabes quién es? Tú sufrías al comienzo. ¿Quién sufría? Yo Gerardo, yo no. A mí lo que me gustó de todos ustedes es que todos en sí fueron aprendices. Creo que el grupo que está acá, ustedes, congenié bien. Los más serios acá, y lo tengo que decir, también esta mesa, fuiste tú, Alex.
Muy serio. O sea, yo decía vamos a hacer esto y tú lo tomabas en serio, lo que había que hacer. También Gonzalo. Sí. ¿Y qué decía Arturo? Arturo le da lo mismo. De verdad, siempre ¿está bien ahí? Estaba serio porque estaba enojado. Le da lo mismo, de verdad. Voy a, es no, que nunca había conocido a alguien tan inútil como tú. Pero creo que pueden sacar algo positivo de esto, que creo que están terminando bien. ¿Sabes lo que pasa? A mí él no me caía mal, porque siempre lo comenté que era simpático. Lo que yo nunca, a mí lo que no me puede caer en la cara era en la cabeza. En la cabeza. Era un weón tan desvergonzado y tan patán como él. Oye, Gloria te va a hacer la entrevista. Tú tienes que responder rápido. Okay. Yeah. Nombre completo. Gerardo Martínez. Gerardo Antonio Martínez Campodónico. Campodónico. Campodónico, italiano. Edad. Da, 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 da. Ah, va a ser una entrevista corta, rápida. Sí. 42 años, no, tengo 42 años. Mayor deseo. Eso no lo pregunté yo. ¿Mayor deseo? Sí. Ir a cenar. ¿Conmigo? ¿Y a cenar? ¿Y la vea conmigo? Se está dando las cosas. Ella lo dijo. Lo dijo ella. Mayor defecto. Y soy muy desordenado. A ver, ponte tú. Si estoy en la casa y hay que ocupar un plato y tengo 20, termino que se terminen los 20. Somos tocayo. Y de ahí la voz. ¿Mayor alegría? Haber entrado por primera vez acá. ¿Sí? De verdad, de verdad que sí. Sí, porque nunca me imaginé que iba a estar en un programa de televisión, un reality. Nunca. ¿Mayor pena? Dejarlo a ustedes, sí. Personalmente les quiero decir que, de verdad, con los hijas fuera, ha sido muy grato, de verdad, haber podido estar con ustedes acá, trabajar con ustedes. Y muchas veces cuando tuve que dejar escena, ese viernes, sábado, domingo, y que me iba. Y cuando estaba allá, aunque no lo crean, de verdad, quiero expresar esto, lo echaba de menos. O sea, era una cuestión como que yo estaba por allá y ustedes están acá y no sé. Oye, pero mañana te vaya a aparecer un ratito, ¿no? O sea, yo creo que esta es la última vez que vamos a estar juntos. Acá la naranja. Claro. No. Pero por eso que ha sido como una despedida. Yo les quiero desear lo mejor a los cuatro. Creo que por algo llegaron a la final. La han pasado mal, la han pasado bien. Han reclamado por todo y han reclamado por nada. Han sido muy divertidos. Yo me he reído mucho con ustedes. Sí. Claro. De repente han alegado que no tienen comida. Cuando han tenido comida, no han sabido aprovechar. Alegaban porque tenían agua helada. Le sacaron agua caliente y no se bañan. O sea, son un plato. Pero bueno, están aquí y espero que les vaya bien. O sea, yo creo que los cuatro deberían ganar. Y se lo merecen. Pero como quien dice, que gane el mejor. Así que les deseo suerte. Y igual lo voy a extrañar. No sabes qué bañuelo, por eso me voy a llorar. Que yo de verdad considero que en ti encontré un amigo, entonces yo creo que afuera igual los vamos a juntar. No, sin duda. Sí. Qué bueno. Te lo doy firmado. Qué bueno, me alegro eso, de verdad. Sí. Bien. Ya. Oye, después ahí no va. Tú sabes que tengo que conducir esa carreta, está oscuro, de verdad que está oscuro. Esa carreta. Y eso. Llamo. Me salen a dejar el. Pero estamos dejando afuera. Ya, te iríamos a dejar a tu casa si querías. De una u otra manera me llevo harto lindo recuerdo de acá. Creo que dejamos harto. Sí. Hicimos harto, ¿no? Mira cómo están esos pepinos. Y ahora yo sé que son pepinos, porque cuando llegué no tenía idea. ¿Rudo de ustedes, po? De ustedes. De enseñanza, pues. Amigo, un gusto. Harta conocida. Alex. Puta, mi amigo. Te pasaste, weón. Gonzalo. El Pacha. Gloria.
Oye, y Gerardo, ¿y te facha, no? Sí. Oye, bueno, les deseo de verdad suerte y afuera lo mismo. Ha sido un placer. Puta, mi amigo, cuídate, weón. Te acompaño. ¿Te vamos a venir a ver ya? ¿Ah? ¿Te vamos a venir a ver? Venga, a ver, no, pues ahí estaremos esperando en la casa. No, ahí vamos. No, vamos ahí no, matamos ahí una gallinita, no sé. Afuera, no, hacemos algo, ¿ah? No, se fue lo mismo. Listo. Ya bien. Oye, pero... Oye, ¿qué mejor que tenía que esto? ¿Puedes ir a ti? Último capítulo, güey, y lo abandona, güey. Ya tenés que ir a pata nomás. Voy a tener que ir a mí, ¿no? ¿Por qué la vas a hacer? La hagamos igual. Chao, Gerardo. Gracias por todo. Un abrazo. Comienza un nuevo día de definiciones. Los muchachos despiertan con la certeza de que hoy deberán exponer su permanencia en la granja. Hoy conoceremos a los tres finalistas de esta competencia. Gloria, Alex, Arturo, Gonzalo. Entre ellos se encuentra los tres finalistas de esta competencia. Entre ellos se encuentra el último eliminado de la granja. Nada, mi amor, porque no me amo. Ya, muchachos, las tareas: ordeñar la vaca por la mañana y por la tarde, limpieza de los corrales, alimento y agua para los animales, sirviar al caballo, cuidar la huerta y el jardín, limpieza de la casa y letrinas, hacer queso, recolección de leña para la cocina, dos personas dedicadas a cocinar. Perfecto. Vamos a repartir las tareas adentro. Perfecto. Alex, así lo que querí, Gloria, así lo que querí, Arturo, así lo que querí, Gonzalo, quiero tomarme un café. Hace lo que quiere. Listo, muchachos, repartición de tareas. Me encanta este capataz. Imposible. Puta, que no falla bien hoy día, weón. Yo quiero estar lo más tranquilo y pensar lo menos posible, para no estar nervioso, weón. ¿Sí? Es que yo creo que cuando, mientras más, no sé si era bueno tomárselo tan a pecho, no, no sé esa cuestión. No, sé si no, no, no me lo tomo a pecho. Pero sí, no, pero tomámelo con más tranquilidad, ¿cachai? Que está tan así como, uy, tengo que ir, ¿cachai? Realmente eso te traiciona, weón. Sí. Lo único que pido es que no, hay, que no haya fuerza de por medio. Te juro que soy una pluma, weón. Yo corazón, creo que hacer no, equilibrio. Le podría poner puro corazón, weón. Creo que es equilibrio. Ojalá. Me tinca, weón, porque si yo hubo fuerza y... ¿Habilidad? Y cuea. Bueno, es que la, claro, habilidad se le dice, por lo mismo que la gallinita ciega, pues, bueno. Sí. Juega. ¿A quién le toca ordeñar ahora, weón? ¿La Yuyi? A mí me toca la de la tarde, la de las 7. ¿A ti te toca? Claro, esa es después de la competencia, pues, así que te claro que si es que me voy no lo voy a hacer, pues, bueno. Creo que tengo mucho ánimo de ir a hacerle, no. Voy a estar tan contento que me la voy a hacer feliz. No hay ni un problema en hacerlo. La verdad yo... Voy a dar opiniones después de la competencia. Pero... No, pero no, 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 no. No, no quiero que te vayas. Ya, vuelve a entrarte, entrate. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entra tú. Grita como chancho. No lo puede ganar una cosa, este porte, porte. Ya, tú por allá y por acá. Ahí está. Ya. Vente, vente. Toma, toma, toma.
¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, guachito! Parecí... Tus pelos van a servir para algo muy entretenido. ¡Qué choro, weón, el ternero! ¿Sí? Simpático en el bicho. Miren, miren, manjar de dioses. Estamos en este momento alimentando a los conejos. Es una de las funciones más importantes, debido a que si no alimentamos bien a los conejos, estos morirían. Es alfalfa nuevita. Estas cagas, chicas, ¿cómo están, eh? ¿Estás nervioso hoy día? Más que la cresta. ¿Y vos? Ansioso, más que nervioso. Bueno, también estoy ansioso. Quiero que llegue luego. Igual pienso, somos cuatro y tres tienen que quedar. ¿Cómo no va a ser uno de tres, cachai? Claro, lo mismo digo yo. ¿Cierto? Ay, qué fuerte. Estoy a puertas del momento más importante, yo creo, en mi vida, por lo que me estoy jugando. O sea, estáis tocando los millones si pasa hoy día. Claro, yo ya estando entre 4 para 50 millones. Claro, imagínate, nunca entre 3. He estado tan cerca. Ah. Y para los 10 con la moto también está ahí al lado. Si me llego a ir, voy a pedir una bicicleta, cardio. Bueno. No creo que te vaya a ir. ¿No creí? Que no sean pruebas estáticas. Pruebas estáticas me cargan. ¡Rajo! El ganador de esta competencia obtendrá 50 millones de pesos. El segundo lugar, 10 millones. Y gracias a Jumbo Easy, el ganador también se llevará una 4x4. El segundo lugar, una flamante moto. Pero hay sorpresas que aún no les contamos. El tercer lugar también tiene un premio. Una tarjeta Jumbo Más para cambiar 2 millones de pesos de productos de Jumbo Easy. Ya lo saben, hay sorpresas que aún no se descubren en la granja. A continuación, llegó la hora de la verdad. Viviremos la última competencia individual. Yo creo que va a ser una competencia en la que el último que hace algo... Pierde. Claro. O el primero que pierde, caga. Claro. Los sí. demás ya quedan aliviados. El primero que se suelte... Pero ya hicieron una prueba. No, el primero que se suelte. No, básico. Sí, pues, nos estamos jugando el tercer lugar. Sí. El tercer lugar. Tercero, segundo, primero. Generalmente llegamos y en directo al tiro votación telefónica. ¡Ah! La media sorpresa, sí.
Tengo que ganar primero. He trabajado tanto, he jodido tanto. Que ahora no voy a. No podía aflojar ahora, no, como. No. Está en la menos quemada. Que nunca, weón. Menos. Ay, qué rico el agua. ¿Estás nervioso? Ansioso. Muchachos, vamos, por favor, ya no queremos más espera. Vamos, 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 moviendo. Decisiva ahora. Hoy me juego todo. Es el paso más importante de que estoy acá, yo creo. O sea, por primera vez. Quiero estar más nervioso que nunca. Hoy día tengo que ganar la competencia mundial con mis amigos. Sí existe cierto nerviosismo debido a la cercanía de la final. Lo único que sé es que tengo que ganar para poder pasar a la final. Creo que sí me merezco ganar, me merezco cerrar esto con el triunfo final de la granja. Complicado porque soy la única mujer. La verdad estoy muerta de miedo, estoy muerta de susto. Pero quiero ganar de todas formas. Muy bien, bienvenidos a una de las instancias finales de esta competencia. Después de más de 100 días de actividades en la granja, 4 competidores han llegado hasta esta instancia definitoria. Le doy la bienvenida desde ya a Arturo, Gonzalo, Gloria y Alex. Y nuevamente vuelvo a felicitarlos por haber logrado llegar, después de tantos desafíos, hasta este momento. ¿Qué les parece, después de todo lo que han pasado, después de todo lo que han vivido, llegar hasta este momento? Partiendo por ti, Gloria. Un orgullo y una felicitación para todos mis compañeros. Uh-huh. Ha sido súper duro. Uh-huh. Y feliz de estar hasta en esta instancia y esperando que salga bien todo nomás. Uh-huh. Muy bien. Alex, ¿cuál es tu impresión? La verdad que me siento súper orgulloso de mí y de mis compañeros de haber llegado hasta donde llegamos. Fue súper difícil. Nos costó harto en cuanto a convivencia, en cuanto a comida. Hay miles de vivencias que quedan detrás y se me pasan a cada rato como fotografía y estoy feliz. Ser parte de los 4 semifinalistas, ¿cuál es tu impresión, Arturo? Feliz de haber quedado entre los 4, jamás lo esperé. Y ahora espero quedar entre los 3. Pues. Gonzalo, ¿cuál es tu idea? No, feliz, pues, feliz de estar entre los 4. Estoy feliz de haber quedado entre los 14. Y después dije que iba a ganar y eso tengo, pues. Ustedes son parte de un grupo de excelencia, un grupo que por supuesto enorgullece no solo a los compañeros que están fuera, sino también ya a estas alturas a todo un país. Por lo mismo, por las ganas de continuar y de ser parte de los 3 finalistas, les deseo a cada uno de ustedes, Gonzalo, Arturo, Gloria y Alex, la mejor y la mayor suerte del mundo. Como ya lo saben, después de esta competencia, uno de ustedes deberá abandonar todo este juego. 3 llegarán a la final. Uno de ustedes obtendrá 50 millones de pesos más la camioneta 4x4. Por ahora, voy a explicarles brevemente en qué consiste esta competencia. Ustedes ven
4 escaleras marineras con un largo de 18 metros. Los 3 primeros que logren ascender hasta la plataforma superior y logren levantar los brazos serán los 3 finalistas. Quien quede en cuarto lugar será simplemente eliminado de esta competencia. Una vez más, les deseo la mejor suerte del mundo. Vamos a hacer la elección para que puedan escoger cada cual la escalera que más le convenga. El palo más largo será el que tenga esa posibilidad de escoger primero, y así sucesivamente. Vamos a partir por las damas. Partida. Muy bien. Gloria, escoges tú entonces, luego Gonzalo, Arturo y Alex. Muy bien, esa es la tuya. Gonzalo. Yo elijo la de la izquierda. Ok. Yo la primera. Ok. Alex, te queda la siguiente. Una vez más, quiero te estar en las manos. Mucha suerte, Gonzalo. Mucha suerte, Arturo. Mucha suerte, Gloria. Mucha suerte, Alex, también. Por supuesto, vamos a vivir esta, la última competencia individual. 4 de 16 han llegado a este momento. Luego de esta prueba, solo serán 3. Hay un solo ganador en la granja. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Entonces, estamos listos para vivir la última competencia individual. Como ya lo saben, conoceremos a los 3 finalistas de esta gran aventura llamada La Granja. Gloria, ¿estás lista? Sí. Gonzalo, ¿estás listo? Sí. Alex, ¿estás listo? Sí. Arturo, ¿estás listo? Sí. Muy bien, entonces, prepárense a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Arturo, al segundo lugar, Gonzalo, al tercer lugar, Alex, y le damos un gran aplauso y un gran abrazo a Gloria por su gana, por su fuerza, su coraje, y a pesar de no quedar entre las finalistas, se merece todo el respeto de los competidores y también, por supuesto, de un país que lo ha observado paciente y diariamente a través de las pantallas de Canal 3. Gracias mucho.
Muy bien, ya conocemos el nombre de los tres finalistas de esta competencia. Saludamos a Gonzalo, saludamos a Arturo y también saludamos, por supuesto, a Alex. Pero de forma muy especial, saludamos también a Gloria, quien durante todo este tiempo nos ha acompañado con fuerza, con valentía y con mucho coraje. También, por supuesto, lamentamos el abandono en esta fase de la competencia de la última mujer de la granja. No se pudo, simplemente. ¿Qué sientes o qué piensas en este momento que imagino debe ser complejo? Siento pena nomás. Mm. Pena. Como... No sé, pues traté, pero no pude. Hay muchas cosas que sí lograste y hay muchas cosas en las cuales nos sorprendiste a todos. Por lo mismo, yo redoblo mis saludos y redoblo mis aplausos y mis felicitaciones para ti. Quiero que sepas que aquí no, se termina algo, pero de seguro comienzan muchas otras cosas buenas para ti. Felicidades, Gloria, y nos vamos a encontrar afuera muy, muy pronto. Bueno, está bien. Un aplauso para ella, muchachos, por favor. Claro que sí, claro que sí, de todas maneras. Muy bien. Vuelvo a felicitar a los tres finalistas. Muchachos, les queda la parte más difícil. Enfrentar con calma las horas que continúan. Por ahora les pido mucha calma nuevamente. Arturo, Gonzalo, Alex, por ser los mejores de esta competencia, los felicito y les pido que regresen a casa contentos y acompañen a la señorita. Muy bien. Mucha suerte, les vaya muy bien. Gracias, todo bien. Vamos más adelante, vamos más adelante. Vamos, monstruo. Vamos para adelante. Vamos, Gonzalo, el único de gas. ¡Qué bueno! ¡La cagó! ¡La cagó! Me hiciste la raja. La cagó, me sorprendiste. Sí, me sorprendiste. Lo que pasa es que ya me había marcado el... No tenía duda que lo subiera ahí, pero sí, como lo hiciste. Perdona por las cosas feas que dije, perdona. ¿Ok? Sí sé, pero sorry, no fue ningún minuto, fue con intención. Sí sé, sorry. Pues ahí unos productos de la calentura, de las emociones. Bueno, ¿ya? Ya, preciosa, vamos.
La felicidad que le estoy dando a mi hermano, sobre todo, es estar como el vato, como loco viéndola. Entre los tres no la voy a creer. Fuerzas para enfrentar las últimas horas, viejo. Eso fue la palabra. No dijo ni un dato. Fuerzas para enfrentar las últimas horas. ¿Últimas horas? Horas, sí. Que venga lo que venga. Sí, yo también. Lo dije. Si ya no depende de mí, no importa. Pero hice todo desde el primer día, lo dije. Por el Diego, por el Igne y por el Gonza. Sí, y el Benja y la Fernanda que me dijo que yo podía ganar esto, que yo iba a ganar esto. ¡Vamos! Gracias, Fiñita, confiaste en mí, yo también confío en ti y en mí. Y ya estoy entre los tres y voy a ganar. Pobre Gonzalo. Suegro, si ¡vamos, gano... Chile, suegro, ¡vamos, Chile, güey! Suegro, si gano, lo más probable es que me case con su hija este año, así que vayan naciéndose la idea. Una mochila con 400 kilos en la espalda. ¿Quién iba a imaginar que yo iba a quedar entre los tres? Por nadie. Ya no puedo. ¡Lo lograste! Nunca había estado tan cerca de ser millonario. Y claro, yo también. A tres puestos de ganarme 50 palos y una camioneta. Y ustedes no me querían aquí, ¿eh? Me querían eliminar. Ay, vos no nos querías eliminar. Yo quería llegar. ¡Gloria! Este es el mayor logro que he tenido en mi vida, yo. ¡Gloria! Por mi cuenta y solo. Eso es lo que me tiene más feliz. Por eso yo dije al comienzo que nunca he hecho nada por mí. Que sí, siempre mi papá atrás, pagándome las carreras, ajá, salvándome los colegios, pasar el curso. Y yo me metí solo, me inscribí solo. Que ¿te las batiste tú? Me las batí yo, que es solo, sin pitudo, sin nada, y ahora estoy en la final. ¡Ay, oh, qué bueno! Te felicito, Arturo. Te mantuviste en tu línea, yo en la mía, y te... como que hizo mitad y mitad. Claro, sí. Claro. No le he fallado absolutamente a nadie. Entonces nadie está frustrado afuera, nadie te va a ver y decir, ya no cumplió en lo absoluto, nadie. Mira, el que gane de nosotros da lo mismo. Da lo mismo más allá de la plata. Y si alguien te hace sentirlo así, no tienes la idea. Si alguien te llega a decir, oye, no fallaste. Aquí ninguno, ni mira, ni desde Bania hasta tú, pero que diga lo contrario, es un tarado. Entonces hay que tomar el valor de lo que esto es, ¿cachai? Esto es una competencia, todos sabemos el reglamento, hoy día todos. Los cuatro estamos con el culo a dos manos. Lo importante es estar, yo por lo menos creo que estar tranquilo y decir, ¿sabéis qué? Lo que yo mostré es fiel reflejo de lo que yo soy. ¿Cachai? Y si tú realmente crees que es así, con eso basta, pú, sin duda. Exploté partes buenas mías, ¿cachai? La tolerancia, la paciencia. Que pensé que siempre me tenía una paciencia monja, pero aquí me pasé. Lo que me da rabia cuando sin conocerte la gente opina. Pero ¿sabes qué? Sí, Gloria, pero es que el producto donde está. Yo a lo mejor, según tu criterio, hablé estupideces de ti sin conocerte. Sí. Pero claramente, y cada uno se equivoca. Así como, ojo, yo me he equivocado. A lo mejor yo fui el primero en equivocarme con todos. Lo más probable es que todos también se equivocaron conmigo. Y eso pasó contigo, pasó con él, pasó con él, pasó con absolutamente todo. Todos como yo. Y tengo pena también porque se acaba este ciclo, ¿cachai? No pleasure cruise.
I consider your excellence before the moon will praise the dark of the moon. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. El primer día en la granja fue un día lleno de emociones. No lo podía creer, pero ya venía el río con los bolsos y dije, ¿en qué me metí? No entendía nada. Y después llegamos acá y veo que no hay nada para comer. Dije, no, estamos en el flujo. El gran recuerdo que tengo fue esos kilómetros caminados con el saco al hombro y todo eso. Y fui cambiando, me fui acostumbrando, me fui adaptando. Nunca tampoco con la felicidad de hoy, estoy en el campo, qué rico, no, pero fui acatando más que nada y tratando de sobrevivir, no, porque igual fue duro. De Arturo jamás me imaginé llegar a la final, nunca. Y hoy es un día súper feliz, estoy súper alegre por estar ya entre los tres. Me considero el mejor y llegué arriba y llegué a la final porque soy el mejor. Arturo, la verdad que me sorprendió, creo que fue muy hábil para llegar hasta donde llegó. Porque tuvo que lograr que varias personas lo nombraran capataz para estar inmune y con eso lograr que no fuera nominado en etapas o instancias en que con Gonzalo teníamos muchas ganas de echarlo. ¿Cuándo en mi vida he estado tan cerca de un premio así? Jamás. Yo haría de nuevo algo así, sí, pero a lo mejor en, no sé, 10 años más. Porque la verdad es que lo pasáis después, ¿cachai? Aun cuando pasé hambre y lo pasé mal y conozco hay gente que te cae mal o que te cae súper bien. No, en este minuto no sería capaz de hacerlo. Pero estoy feliz. Sé que estoy entre los tres, somos tres los que quedamos en la granja. Mañana tal vez me voy a tener que levantar y alimentar animales y limpiar corrales, pero es parte del juego. Así que estoy muy, muy feliz. Yo creo que puedo ganar, o sea, de esto creo que gano. Ojalá. Alex Gerhardt, Arturo Longton, Gonzalo Egas. Ellos son los tres finalistas de esta increíble experiencia de sobrevivir en una granja sin las condiciones de los tiempos modernos, con gente que no conocían y adecuándose diariamente a vivir una experiencia absolutamente distinta. Estamos a un paso de la gran final. A través de un duelo decisivo conoceremos el nombre del único ganador de esta competencia. Y tú, ahora, podrás escoger al primer finalista. Sí, a través de teléfonos celulares puedes escribir el nombre de tu preferencia luego de haber marcado 1313. A través de teléfonos fijos marcas 171-700-1313, luego escuchas las instrucciones del buzón de voz. Hay 100.000 pesos en premio para quienes participen en estos llamados. También puedes votar a través de www.canal13.cl. Ya lo sabes, esta historia está a punto de finalizar. Conoceremos a través de un duelo al único ganador de esta competencia y tú puedes escoger desde ahora al primer finalista. Ya. Me tengo que ir. ¿Al tiro? Sí. ¿Me ayudas? ¿Pero vamos juntos todos? Sí, obvio. ¿Ya hay alguien acá adentro? Sí. Déjame estar la chica acá adentro. Ah, no, es que la chica se fue hace tiempo. Estoy muy orgullosa de ustedes tres. No me echan de menos. Primero se despide el payasito. Lo bueno fue verdad. Lo malo fue producto a veces de la calentura. Un beso. Ser la última mujer en abandonar el buque.
cuídate. Ya, monito. Monito. Suerte afuera que te haya ido. Suerte. Y a casarse nomás, po. Sí, que si gano igual nomás. Ya. Ya. Sí, sí, ya. 8 kilos de más, algo que sirvan, po. Con la zurda. ¿Ah? Piensa que es una prueba. Ya. Tengo mucha pena porque siento que de repente tal vez había, aunque me digan que no, aunque me digan que yo hice, lo hice súper bien y todo, puesta expectativa en mí que no pude cumplir. Para mí es, yo creo que lejos, dentro de las experiencias bonitas, las que más me ha enseñado y me ha dejado. Entonces igual es que estoy demasiado agradecida de haber vivido esto.